En el barrio Portal de Santana, la comunidad, con el apoyo del Banco de Materiales, logró pavimentar la entrada de su barrio. Pablo Vázquez está en el lugar y nos cuenta los detalles de esta unión, definitivamente de esta comunidad. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ¿cómo les parece que cada vez que llovía en este sector aquí en Florida Blanca, la entrada era imposible al sector del Portal de Santana? Esto motivó a que la comunidad pensara en una solución y la verdad que lo lograron. Fueron varios días de trabajo en donde parte de la comunidad aportó la mano de obra. Replanteamos el terreno, lo alistamos, echamos el concreto y de ahorita tenemos cerrado porque no podemos dejar pasar carros para que eso se quede bien. Y, o sea, ha sido muy bueno. Al final se logró 300 metros cuadrados de concreto de 300 PSI bajo la supervisión de la alcaldía, que dio el material. Bueno, ese trabajo se hizo en compañía de todos los vecinos, se trabajó en las tardes, se arregló el terreno, el sábado ya se vino el concreto y se echó el concreto. Pero el trabajo no termina ahí, quedarían unos 400 metros más de pavimento de vías para concluir el trabajo. Nosotros queremos que ojalá esta gestión siga, porque como ven, acá la entrada era muy, muy complicada para cuando llovía y eso era muy complicado. Ya después que se hizo este arreglo, pues ha mejorado. Entonces, así que ojalá se pudiera para seguir continuando hasta la llegada, hasta toda la entrada del barrio. Sería indispensable, según la comunidad, contar a su vez con el polideportivo, pues niños y adultos requieren de un sitio de esparcimiento. Por ahora faltaría como obra prioritaria la construcción del polideportivo y que se revise la legalización del sector, porque aun cuando es legal, no aparece en Florida Blanca ni en la gobernación que lo es. Información que teníamos para todos ustedes desde el Portal de Santana en Florida Blanca. Continúen en estudios. Gracias, Pablo. Siempre con la comunidad. Escuchando la comunidad, nuestro sistema informativo. Canaltro.com